conversábamos sobre las virtudes teologales y yo les decía que eran la fe, la esperanza y la caridad. Hoy queremos hablar sobre la virtud teologal de la fe. ¿Cuándo nos es infundida esta virtud? El día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo se nos confiere esta virtud como un don, como una luz divina, por la cual somos capaces de reconocer a Dios. De reconocer a Dios. Yo he visto personas que les cuesta realmente experienciar esta virtud, ver su mano en cuanto sucede, ver su mano en cuanto sucede, ver las cosas como las vería Dios. Y allí uno descubre cómo esta virtud teologal se convierte en una experiencia importante. No es un conocimiento teórico, abstracto, de doctrina. No solamente es ilustrarme doctrinalmente en algo que debemos aprender. La fe es una luz que nos permite ver mucho más allá. Es una luz que nos permite poder entender las cosas de Dios y entrar en diálogo con Él. Descubrir la presencia de Dios en todos los acontecimientos, en los hechos, en las circunstancias. Pero esta virtud teologal de la fe también tiene características. Es que la fe nos lleva a un encuentro con Dios, con su designio salvífico. Y descubrimos entonces en los acontecimientos el designio especialísimo de Dios, entregándose a la inteligencia y a la voluntad. ¿Cuál es la primera característica de esta experiencia? Que la fe es sencilla. No son elucubraciones, ¿verdad? Teóricas, discursos, sino que es una adhesión sencilla a Dios. Adhesión sencilla a Dios, como la de María, por ejemplo. María no hizo tantas preguntas. Ella confió libremente en su Señor, como Abraham. Abraham no se puso a especular, ¿será? Abraham simplemente confió. Esa es la virtud que también hace que los santos miren más allá de lo evidente. No solo es sencilla, sino que además la fe es vital. Cambia totalmente nuestra existencia. La fe nutre el sentido de la vida. La fe nos ayuda a mirar más allá de lo que vemos. La fe, por otro lado, es una experiencia. Es un conocimiento de Dios en la intimidad de Dios. Logramos ver la intimidad de Dios. Los que tienen fe gozan de Dios. Gozan de Dios. La fe, por otro lado, es objetiva. No se queda en lo subjetivo. Nos lleva a lo íntimo de Dios para salir de nosotros y transformar lo que tenemos alrededor. Por otro lado, es un camino hacia lo seguro. La fe nos conduce a lo seguro. Y por último, la fe nos compromete. Una fe que no tiene obras es una fe muerta, decía el texto de Santiago, ¿verdad? Por eso habría que preguntarnos, ¿a mí se me regaló en el bautismo la virtud teologal de la fe? ¿Cómo está la fe siendo parte de mi vida? ¿Me ayuda a mirar más allá de lo evidente? ¿Nutre mi existencia? ¿Da sentido a mi existencia? La fe la vivo de forma sencilla, como María, pero me adhiere a las cosas de Dios. Es vital.
Yo me pregunto, ¿qué haría sin la fe? Si en lo humano realmente es vital, a ninguno de nosotros cuando sube a un bus se le ocurre preguntarse, ¿el que conduce sabrá manejar? Se sube al autobús. Cuando va a la panadería y compra ese rico pan que tomamos en el desayuno, ninguno se pregunta, ¿el que preparó el pan sabía qué hacía? Cuando uno va a un restaurante y pide un plato, no se pone a preguntarse, ¿será que este plato está envenenado? Lo come. Si en lo humano es importante, imagínate cuán importante es la fe en ese conocimiento integral de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Que esta virtud teologal el Señor la aumente, porque a todos nos la confirió el día de nuestro bautismo. Señor, auméntanos la fe. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.